Cardano se hunde. Cardano lidera la caída de las tres grandes criptomonedas en capitalización de mercado. El Bitcoin cayó ayer un 19%. El Ether de Ethereum cayó un 23%. Pero Cardano fue quien lideró la caída con un 30% de desplome en la cotización. Parece que la entrada en vigor del Bitcoin en El Salvador no fue el revulsivo que se esperaba para las criptos. Y se produjo una venta masiva en todas las criptomonedas. ¿Corrección o estalló la burbuja? Especialmente dura fue la caída para Cardano, con un 30% de pérdida de valor en la cotización. Las fallas en las pruebas de la actualización dura de Alonso, las dudas respecto a la salida el próximo día 12 de septiembre de los smart contracts, junto a los fallos técnicos en El Salvador de la puesta en marcha de la ley Bitcoin, han arrastrado a Cardano a hundirse en el precio. Pero parece que las caídas van a continuar. Hoy continúan las caídas y las ventas masivas en las criptomonedas, y se prevé que rompan los mínimos de ayer y continúe el descalabro. Veremos dónde pueden acabar y qué capitalización queda de cada una. ¿Cambiará el ranking que tenemos ahora con las 10 criptomonedas más potentes? Estaremos atentos a los próximos días aquí, en Mundo Cripto. ¿Hasta dónde pueden caer las criptomonedas? Bitcoin y Ether caían ayer alrededor de un 20%, y Cardano lo hacía en un 30%. Pero la pregunta es, ¿hasta dónde caerán? La criptomoneda que marca las caídas y arrastra al resto es siempre el Bitcoin, la reina de las criptos. Traders expertos ven al Bitcoin por debajo de los 20.000. Ya advertimos que septiembre es un mes muy malo para las criptos y parece que sigue la maldición del septiembre negro. ¿Romperá el Bitcoin el mínimo de los 28.805 alcanzado el 22 de junio de este año? Los gráficos y las últimas noticias no auguran nada bueno este mes para las criptomonedas. Veremos cómo solventa Cardano la salida de Alonso en un periodo bajista de las cripto, y estaremos atentos también a monedas como Solana, que apuntaban fuerte y estaba subiendo en el ranking de capitalización hasta alcanzar el séptimo puesto. No son buenos tiempos para las criptos. En un año de mucha volatilidad podemos ver cómo las principales criptos vuelven a perder un 50% de la cotización. Incluso hay quien dice que esto puede ser una criba para eliminar las criptomonedas más débiles y dejar un mercado más sano en unos meses. Después de augurar un fin de año alcista donde íbamos a ver las monedas rompiendo máximos, vuelve el pesimismo y resuenan las palabras de Trump de que este mundo iba a estallar en breve. Dolce y Gabbana se apuntan a la moda NFT. La marca de lujo Dolce & Gabbana anunció el lanzamiento de su primera colección de tokens no fungibles llamada Collezione Genesis. La subasta de la colección de 9 piezas comenzará el 20 de septiembre en el mercado de NFT UNXD, con diferentes fechas de cierre para cada categoría de artículos entre el 28 y el 30 de septiembre. Según nos cuenta en la misma web de UNXD, Collezione Genesis únase a Dolce & Gabbana mientras unen lo físico a lo metafísico
en un drop histórico que pone la moda de alta costura más fina en las cadenas de bloques. No paran de surgir multinacionales de diferentes mercados uniéndose a la posibilidad de generar dinero a través de los activos digitales NFT. Pronto tendremos un mercado NFT que superará al mercado tradicional de compraventa de activos físicos en propiedad. ¿Sustituirán las subastas de NFT a las subastas tradicionales de arte? Hasta aquí las noticias de hoy. No te pierdas cada día la mejor información sobre criptomonedas, aquí en Mundo Cripto. Y suscríbete a nuestro canal de YouTube, TradingForexTV, para estar informado y al día de todos nuestros directos de análisis, formaciones, indicadores, Mundo Cripto y mucho más.